El sindicato mismo de trabajadores por la calle se adhiere al dolor hoy en estos momentos a todos los trabajadores de la minería nacionalizada por la muerte del compañero y hermano Orlando Gutiérrez. Este nefasto crimen que se ha cometido contra nuestro hermano enluta nuevamente a la familia minera. Una familia minera que ha luchado por la recuperación de la democracia, de un gobierno nefasto, de un gobierno golpista. Hoy por hoy pedimos al hermano Luis H. Catacora y al hermano David Choquehuanca hacer su pronunciamiento, investigar a profundidad la muerte de nuestro hermano líder, líder de la Federación de Mineros. Es por eso que hoy por hoy todos los sindicatos de la minería nacionalizada y todos los trabajadores del subsuelo deben adherirse al dolor del que emana a todos los trabajadores de la minería. Hermanos, yo les pido de que, por ejemplo, en este momento todos estemos unidos por la recuperación de la democracia. Hoy por hoy, un hermano más padecido por la democracia. Pedimos nuevamente al gobierno entrante hacer las investigaciones necesarias. Caiga quien caiga, porque estos crímenes no pueden caer en la impunidad, como siempre hoy por hoy estamos viendo que están cayendo en la impunidad. Pedimos a los gobiernos aclarar esta muerte de nuestro hermano y líder de la Federación de Mineros. ¡Salud y gloria! ¡Viva la Federación de Mineros, compañeros! ¡Viva!